Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, en una nueva edición aquí en Historia con Patricio Lons, donde vamos a hablar de política internacional. Saludamos a nuestros 81.200 seguidores y agradecemos muchísimo a la Asociación Héroes del Cavite que nos han hecho la presentación y que hoy y mañana van a dar conferencias por Zoom. Aquellos que estén interesados en los temas, que van a hablar en parte sobre la leyenda negra también, me avisan y en privado les puedo pasar el enlace. Muchísimas gracias a todos los que colaboran con nosotros y nos ayudan a mantener el canal y aquellos que a su vez están interesados tanto en el curso de edición de cine como en el de latín, saben que tienen que entrar en nuestro portal comunidadhispanista.com y ahí van a tener todos los datos. Bien, cerca de la década del 80 hubo varios planteos en Oriente. Algunos, viendo el crecimiento de las automotrices japonesas sobre las automotrices norteamericanas, que provocó aquel colapso donde George Bush, padre, visitando Japón, se desmayó, decían, no olvidemos, tal vez tengamos que hacer un nuevo Álamo, o recordemos la frase del general MacArthur en Japón, etcétera, etcétera. Bien, pero también, bueno, eso al final se acomodó. Aparecieron hombres como Lilia Coca que restauraron la industria automotriz y eso se niveló. Pero también recuerdo un politólogo inglés por aquellos años que decía, el imperio inglés fue perverso, hizo muchas cosas malas y un día cayó y fue suplantado por el imperio norteamericano. Muchos festejaron. Está bien, lo entiendo, dice. Ahora, no empiecen a festejar si cae el imperio norteamericano porque va a venir un lobo más salvaje, más feroz, ya que el imperio inglés fue un lobo salvaje, el norteamericano hizo muchas guerras, así que imaginen lo que va a ser el que suplante al imperio norteamericano. Para hablar de esto, los invité al doctor Marcelo Gullio, profesor de la Escuela Superior de Guerra, y a Vicente Ferrer de Pellicer, analista político internacional, consultor y además miembro del grupo Demos, que son aquellos seguidores del doctor García Trevijano, famoso politólogo español. Muy buenas tardes a ambos. Pues bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Un gusto. Bien, el tema de hoy, China, ¿gestora del reseteo mundial o simplemente mandil de la élite? Entonces, China es tan poderosa que nos mete miedo, evidentemente tiene una cantidad impresionante de habitantes, entre 1.300 y 1.500, aunque sabemos que en lo que va el siglo va a perder un tercio de población. Tiene ahí otro competidor muy grande en población, que es la India, que tiene un gobierno de corte nacionalista. ¿Pero es tan poderoso o simplemente lo maneja la élite financiera internacional? Cuando Inglaterra se fue de Hong Kong, ¿se fue realmente o se metió con la finanza dentro de Inglaterra? Primero le voy a pedir a Marcelo que dé una visión sobre China, y luego Vicente, que tiene una visión algo diferente, lo cual es muy interesante porque va a permitir luego un contraste entre ambos. Marcelo, te escuchamos. Bueno, yo creo, Patricio, que hay que introducir, ¿no es cierto?, otro actor en este escenario para poder entenderlo. Ese actor es lo que yo denomino la oligarquía financiera internacional, que es realmente hoy el principal actor de las relaciones internacionales. Algunos dirán, bueno, pero doctor, ese actor existió siempre. Sí, claro, existió siempre, aliado con el Imperio Británico, después con el Imperio Norteamericano, o con el imperialismo inglés o el imperialismo norteamericano, como se prefiera decir, pero nunca tuvo la autonomía que tiene ahora. Autonomía que empieza a adquirir producto de dos elementos, producto de la revolución científico-tecnológica, ¿no es cierto?, que se desarrolla a partir de 1980, de la caída del muro de Berlín, ¿está?, y de la combinación de la desregulación de todas las leyes que impedían la concentración del capital e impedían que los grupos financieros adquirieran de forma indirecta los medios de comunicación hecha por Bill Clinton. Esto hizo que, si en realidad uno analiza la economía mundial hoy, uno va a ver que el 60% de la economía mundial está controlada por apenas 600 compañías multinacionales y estas 600 compañías multinacionales controladas de forma directa o indirecta por 200 compañías financieras formales o informales, es decir, por el poder financiero formal o informal. Es decir, que el poder financiero controla no solo a las megas industrias, no solo
a las megas minerías y las compañías de petróleo, sino a aquellas grandes compañías formadoras de sentido y a las cadenas productoras de sentido e información como Netflix, las cadenas informativas. Entonces, este actor es el que se propuso una nueva división internacional del trabajo a partir de la caída del muro de Berlín. En esa nueva división internacional del trabajo, que tiene en cuenta sus intereses, no los intereses de los pueblos, por supuesto. Bueno, en esa nueva división del trabajo aparecía un nuevo actor. Ese actor era la República Popular China, destinada junto al Asia a ser la gran fábrica del mundo, la gran fábrica del mundo, donde las multinacionales obtendrían una ganancia gigantesca como nunca se había obtenido en la historia de la humanidad, porque una cosa es pagarle al obrero norteamericano, una cosa es pagarle al obrero europeo y otra cosa es pagarle al obrero chino. Y entonces China, la gran fábrica del mundo, los Estados Unidos condenados a tener el papel de gendarme del mundo, del garrote del mundo al servicio de esta oligarquía y al servicio de esta nueva división internacional del trabajo, pero no en beneficio de los intereses norteamericanos. Esto estuvo a punto de arruinarlo Trump, este esquema estuvo a punto de arruinarlo Trump, y Europa se entiende un gran parque temático al aire abierto, se entiende un gran parque temático, como una especie de museo al aire abierto, donde se entiende los turistas chinos desembarcarán, dan una vueltita ahí sin entender mucho nada de lo que pasa, comen un poco de porquerías por ahí, se entiende, dejan unos pesitos, y entonces China podrá controlar a España o Italia diciéndoles, pórtense bien, porque si no, no les mando 60 millones de turistas y se funden. Y el papel nuestro de Hispanoamérica, el que nos había ya puesto Inglaterra, es de simple proveedor de materias primas. Ahora, esto hacía falta arreglarlo con la élite dirigente china, ¿no es cierto? Y esto comenzó a ser ya arreglado y charlado mucho antes de la caída del muro de Berlín, cuando viaja Kissinger a China y pacta con el gobierno chino. Pacta esto, que se va a ir haciendo despacito. Es decir, Deng Xiaoping no hizo nada más que continuar lo que ya se había pactado estando vivo Mao, que China iba a ser la gran fábrica del mundo. Entonces, este nuevo imperialismo, que es el imperialismo chino, surge aliado a la oligarquía financiera internacional. No podemos decir que la oligarquía financiera internacional conduce China. No, no la conduce. Tiene un pacto. Tiene un pacto con China. Tiene un pacto con China. Sí, ese pacto es el pacto como con Drácula, que al final Drácula se termina siempre comiendo las víctimas, a sus futuras víctimas, a sus socios, mejor dicho. Bueno, yo creo que sí, yo creo que al final Drácula se termina comiendo, se entiende, a sus socios y los convierte en víctimas. Pero por ahora el poder chino es el poder emergente aliado de la oligarquía financiera internacional y si vos querés tu metáfora de los lobos, efectivamente cuando el tercer lobo esté libre en el gallinero libre, como quieren muchos, el zorro o el lobo en el gallinero libre, vamos a decir todo, lamentablemente, tío Sam, volvé, por favor, porque el tercer lobo es más feroz, se entiende, que el primero y el segundo, sobre todo porque tiene una política que en el caso hispanoamericano puede ser terriblemente mortal, puede ser puede ser contra nosotros una estocada metafísica, que es el traslado masivo de población. Es decir, puede ser que nuestra Patagonia esté condenada a ser la nueva Texas del siglo XXI. Sí, yo creo que la cosa aparentemente pasa por ahí. Le contesto a un muchacho que, bueno, acá te hace una agresión directa, dice Julio, fue parte del kirchnerismo. Que yo sepa, no, ¿no es cierto? Yo suelo no contestar estas cosas, pero dado que ya lo han... Me parece que es secundario. Que diga lo que quiera. Digamos, Marcelo es un politólogo, claro. Con parte del peronismo más profundo. Dice, mira, está lloviendo. Claro, está lloviendo, y usted es comunista o liberal o nacionalista. Está lloviendo, yo no dije, no metí opinión política. Está lloviendo, yo lo que estoy describiendo es la realidad. Si él tiene que decir exactamente, lo que yo digo correcto, incorrecto. Es así. Te pido disculpas por reiterarlo, pero ¿sabes qué pasa? Cuando empiezan con esas cosas, luego empiezan en el chat a poner otro y otro y otro y otro, y se hace una bola de comentarios que nadie presta atención. Por esto
por eso le paré. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que tienen que entender mucho, sobre todo los que no son argentinos, que en Argentina solemos a veces coincidir en cuestiones puntuales, porque todos a veces entendemos el mismo enemigo, personas que están en el peronismo, es el radicalismo, es el nacionalismo, a veces en el liberalismo y en la izquierda, y eso sí, tenemos determinado problema y sobre eso se analiza. Así que, wow. Marcel es amigo mío y por eso lo invité, porque sé que es un experto en estos temas de política internacional y que lo sabe analizar muy bien. Pero vamos a escucharlo a Vicente, que tiene una visión algo distinta y muy interesante sobre China. Vicente, te escuchamos. Sí, bueno, primero, por supuesto, es un honor de conversar con Marcelo Gullo. Conocemos su trabajo profesionalmente. En lo básico y lo general creemos que es bastante acertado, algunas matices importantes en algunas cosas, pero en lo general muy acertado. Cosa muy difícil porque las personas que no son profesionales como nosotros en la gestión, por ejemplo, internacional, en ámbito del sector privado y público, pues no suelen, con el Big Data que hay actualmente, es terroríficamente manipulado, es muy difícil y, sin embargo, personas como Gullo son capaces, a pesar de eso, de tener un criterio bastante acertado. Entonces, dicho esto, decir que, antes que nada, que, bueno, efectivamente, en el Grupo Demos seguimos la única ciencia política en lengua española prácticamente existente en la edad contemporánea, que es la de García Trevijano, que tiene que ser ciencia política pura, es decir, ausente de cualquier ideología y que trata de ser totalmente, de llevar al pragmatismo de la realidad empírica objetiva, ¿no? Entonces, y precisamente nos basamos, y por eso nos solemos quedar solos, aunque solemos acertar, valga la arrogancia, en lo que nosotros, nuestra experiencia de profesionales internacionales y de gente que está en el ámbito de la sociedad civil y a ciertos niveles y que puede corroborar realmente los datos que normalmente y en los últimos tiempos están muy manipulados, muy sesgadamente y por muchos motivos. Entonces, dicho esto, la mayor parte de las cosas me parece muy correcta, lo que ha dicho Marcelo. Ese gran establecimiento no está existido como siempre. Se ha establecido, sobre todo, ha estado activo completamente tal como lo conocemos desde el cambio al patrón fiduciario y de las grandes financieras internacionales. Y a partir de los 90 da un giro que se agrega una agenda política de no solamente control como hasta ese momento de temas económicos, sino además una agenda política de transformación y de diseño social, ¿no?, a nivel mundial, a partir de los 90. Sobre todo cuando llegan los Clinton al poder y resulta que a los 2 años una revolución de la coalición cristiana, por cierto, que esto lo sabe poca gente, les derrumbó todo su programa en Estados Unidos y entonces comprendieron que tenían que aliarse pues con toda esa, crear además un programa social que llevaría nuestro amigo Jorge y demás, empezarían con sus grandes fundaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, dicho esto, sí que tenemos, como ha dicho Marcelo, China, que China no es solo China, China es el PCC, el mayor régimen comunista que ha existido, posiblemente el régimen más deshumanizado y terrorífico de la historia de la humanidad, como vamos a comprobar, y le pasa algo. En realidad la India era perfecto para ese tipo de programa. Por supuesto China también, pero el problema es que en la India, a partir de 90, pues ese partido del Congreso, muy socialdemócrata, alineado, pues empieza a flaquear y el nacionalismo empieza a tomar la India en un momento dado, no es fiable, y entonces se vuelca totalmente a partir de finales de los 90 en la maquinaria china, que la introducen en 2002 en el mercado, en la OMC, Organización Mundial del Comercio. A partir de ahí le viene encima, o sea, no tiene la más mínima genialidad china, simplemente se deja, aprovecha esa gran baza y va aprovechando y se va multiplicando, totalmente dirigido y totalmente... se convierte en la maquila del mundo, como sabemos. Bien, lo primero que quiero comentar, bueno, antes que nada, por supuesto, que es lo que estamos viviendo, a lo mejor es esa impresión que ahora pues cierta gente que se hace la muy sabelo todo y que ahora nos invade ese presunto conocimiento, es bueno, me recuerda un poco a lo que Chesterton escribió, el gran Chesterton, que dijo que una falacia, aunque se ponga de moda, aunque se ponga muy de moda, pues sigue siendo una falacia, ¿no? Entonces, primero de todo, voy a explicar primero por qué China no es una superpotencia mundial y ya en la siguiente ronda, si quieres, explicaremos la actualidad, todos los fallos que son gigantescos
y por qué China está no solamente viviendo su coronación, sino a punto de vivir su total desmoronamiento como régimen político y en pocos años su desmoronamiento total, que afortunadamente, y si Dios quiere, y ahí ponemos el toque providencial que siempre ha habido, como bien indica Toynbee, posiblemente será quien acabe o dé la posibilidad para quebrar ese orden de diseño que creen que pueden poner en práctica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones por las que es imposible que China sea una superpotencia? Es una potencia, obviamente, primero porque le han volcado todo ese capital industrial, con lo cual ha multiplicado su PIB, evidentemente, pero aparte de eso, porque es un régimen comunista que le viene relativamente bien a todo ese criterio para asimilar, no dentro de China, sino por fuera de China, todo el programa mundialista, ¿no? Pero, ¿por qué no puede ser? Primero de todo, lo que es la seguridad jurídica, como bien ha escrito, por ejemplo, Luis Riestra, economista, en un artículo que ha salido ayer o antes de ayer, China está desenmascarada el último año, totalmente desenmascarada. China ha roto la seguridad jurídica, completamente. Los que vivimos y estamos en la gestión internacional, sabemos, por mucho que digan, que la gestión de la seguridad jurídica es fundamental. Si no hay seguridad jurídica, podrás haber un privilegio totalmente de Estado partidista, pero no es algo a largo plazo, es imposible. Es decir, China rompió completamente en un momento en que estaba prácticamente vencida después de digan lo que digan, el tratado con Trump que fundió completamente las posibilidades de que pretendía China. Entonces, bueno, no vamos a explicar, no vamos a decir, si porque no hay pruebas, si fue o no fue voluntario. La cuestión es que es obviamente la beneficiada y además aprovechó eso en trampas tremendas, pues como la de la bolsa en enero de justo hace un año, que asaltó miserablemente y, bueno, rompiendo todas las reglas, haciéndose que con parte de la industria europea. Y así sucesivamente ha roto todas las reglas de una forma visible y obvia. Y además, China, pues bueno, no sostiene su seguridad jurídica de ninguna forma. Otra parte es el cómo ejerce, tanto que se dice, sus contratos o su capacidad de ejercerlos. Vamos a ver, hasta el segundo Reich alemán, que era mucho más poderoso en su época con flotas que China actual, cuando aprovecharon muchas repúblicas de Sudamérica, aprovecharon para declararle guerra a la Primera Guerra Mundial porque aprovecharon para confiscar todo lo alemán, incluido los pobres industriales alemanes. ¿Cómo China hace cumplir sus contratos o leyes? Es imposible si no es a través de todas las instituciones internacionales totalmente controladas por ese gran establecimiento y por el poder de los Estados Unidos, que es quien los financia. Entonces, solo le queda una a China, que es ese intento, ese trueque de infraestructuras, tal, alianzas, país a país. Es decir, y con eso trata de sobrevivir, porque no tiene otra forma de imponerse. Luego está la capacidad militar, que es irrisoria, por mucho que diga el desvergonzado Pedro Baños, que anda por ahí diciendo, aprovechándose de tonterías, diciendo, por ejemplo, que ya por fin China tiene más barcos que los Estados Unidos. Es ridículo, el 80% son lanchas defensivas de costeras. Es decir, China apenas tiene un portaavión y medio. No tiene ni una sola flota para controlar el mar de la China. Mientras que Estados Unidos tiene 8 flotas con más de 11 portaaviones y varios además construyéndose en todos los mares, en todos los océanos, para imponer más aparte la OTAN. Entonces, para nada es una potencia militar global, superpotencia. Digo, potencia, claro. Pero además tiene su poder de población que encima, como muy bien apuntado Patricio, está quebrado. Se lo ha destruido en el mayor genocidio natal de la historia, más de 300 millones de abortos y de eliminación de infanticidios de los últimos 30 años, que un país con 1.300 millones no tiene reemplazo generacional. Entonces, precisamente los días pasados que ha estado el foro online, que ahora el de verdad se supone que viene en unos meses, estaba Xi Jinping tratando de estar a la altura de Modi. Modi realmente es el que está riéndose, porque tiene una población casi igual a la de China, solo que extremadamente joven, capaz de tener ese reemplazo y de todas las necesidades. Luego entraremos en por qué, con toda esa incapacidad de ser una superpotencia y encima con unos fallos tremendos internos, por qué está abocada a partir de ahora, por cierto, perdón, en lo que es la tasa de crecimiento a medio y largo plazo, ya la India lo supera.
y eso sin tener las ventajas de China, ojo. Pero bien, si quiero, para no seguir alargando, en la siguiente ronda explicaré todas las falencias y debilidades que tiene actualmente China y por qué no solamente estamos ante su coronación, sino estamos ante el desmoronamiento de lo que es el régimen chino en los próximos años. Estás en mute, estás muteado, Patricio. Cuando lo entrevisté a Guillermo Moreno del partido Principios y Valores, él me dijo que él en su momento tuvo que ponerle multas a unos buques chinos y dice, jamás tuve una presión de militar o política china. Pude meterle la multa, le tuve varios buques encerrados durante dos o tres meses, claro. Y digamos como que China no jugó con una mano fuerte. Marcelo, pero de alguna manera, Marcelo, quiero que veamos un aspecto. Occidente buscó que China crezca. Aquel famoso crucero de Bayan en 1985, por ahí, juntaron a todos los intelectuales europeos y norteamericanos para darle la receta a China de cómo salir de la pobreza. ¿Por qué Estados Unidos buscó que China salga de la pobreza, pero se convierta en una potencia económica con un régimen comunista? Bueno, yo creo, Patricio, que siempre hay un problema en el análisis conceptual, ¿no es cierto? Creo que no fue Occidente, ¿está? Creo que no fue los Estados Unidos, ¿está? Lo que yo sostengo es que esta oligarquía financiera internacional que intentó doblegar a Trump, que es el primer presidente que se propone después de muchísimo tiempo la reconstrucción del poder nacional norteamericano. Es decir, no es Occidente, no es los Estados Unidos. Está quien planificó eso, ¿no es cierto? Yo diría más, digamos, en consonancia con Vicente, a partir de Clinton y profundizándolo a partir, ¿no es cierto?, a partir de la presidencia de Obama, ¿está? Este poder financiero internacional tenía, ¿no es cierto?, determinada ideología y de repente vemos que cambia todo su parámetro hacia lo que podemos llamar, ¿no es cierto?, ideología de género, abortismo, multiculturalismo y toda la el potencial del Estado norteamericano a financiar la divulgación de esta ideología está a través, ¿no es cierto?, del Partido Demócrata, pero con el visto bueno también de los republicanos, que algunos se rasgaban la vestidura y otros guiñaban el ojo. Y entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con Occidente? Eso con Occidente no tiene que ver nada, con el Occidente conceptual de lo cual nosotros estamos hablando, ¿no? El Occidente que la gente tiene en el imaginario, en la cabeza, que es el Occidente que grita a la izquierda, que sería equivalente al imperialismo. El Occidente no tiene nada que ver con eso. El Occidente tiene que ver con una cultura, ¿no es cierto?, que nace de la unión de las tres colinas, ¿no es cierto?, de Jerusalén, ¿no es cierto?, de Roma, se entiende, y de Atenas. Eso es el Occidente cultural. Después, ese concepto de Occidente fue robado y utilizado para otras cosas, pero eso equivaldría a otro programa. Acá lo que tenemos que centrarnos es que esta oligarquía empieza a predicar esta nueva ideología, por ponerle un nombre, pongámosle provisoriamente progresismo, y entonces ideología de género, abortismo serial, multiculturalismo, embrismo, feminismo radical. Y entonces uno comenzó a preguntarse por qué. ¿Por qué empiezan ahora a predicar estas cosas? Y bueno, muy sencillo, porque ellos son el verdadero poder. Y ellos ya habían limado el Estado-Nación como poder. Habían limado el Estado-Nación como poder, que de cierta manera era, se entiende, el ámbito de la antigua polis donde el hombre se realizaba y donde el hombre puede ser, se entiende, junto con los otros hombres, se entiende, solidario y tener un poder frente al poder financiero. ¿Y qué le faltaba a esa oligarquía financiera internacional para dejar al hombre solo, para hacerlo libre, como dicen ellos, libre, entre comillas, ¿no es cierto?, la sociedad abierta, libre, pero en realidad más esclavo que nunca. Le faltaba desmoronar la célula social fundamental, que es el núcleo, a partir del cual se construye una nación y un Estado, que es la familia, ¿está?
la célula primaria de solidaridad. Entonces, destruida la familia, el hombre creyendo estar ahora absolutamente libre era más esclavo que nunca. Entonces, toda esa ideología a partir de Clinton, fundamentalmente a partir de Obama, dedicada a destruir y derribar, se entiende completamente, se entiende a la familia. ¿Está? Y esto, se entiende, tenía también un sentido muy profundo, que yo lo puedo explicar científicamente. Es decir, tenía que destruirse, se entiende, la fe fundante de los pueblos. Destruirse la fe fundante de los pueblos. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que en el origen del poder de los pueblos, de las civilizaciones, de las naciones, siempre hay una fe fundante. Por más que Dios no existe, o no existiese, yo creo que existe, pero o sea, aunque Dios no existiese, uno puede comprobar, como lo hizo Tombi, estudiando, se entiende, 34, se entiende, civilizaciones en la historia de la humanidad, que siempre en el origen del poder de los pueblos hay una fe fundante. Y cuando uno saca esa fe fundante, cuando comienza a desconstruir esa fe fundante, se comienza a desconstruir el poder de los pueblos o de las naciones. Y entonces, como esa oligarquía financiera mundial quiere reinar sobre los pueblos de forma absoluta, ¿qué es lo que tenía que hacer? Desconstruir el poder de los pueblos, y para eso había que destruir la familia y destruir, se entiende, la fe fundante de cada pueblo. Bueno, esa es la gran maniobra en la cual nosotros nos encontramos. Claro, hace perfectamente bien marcar, ¿no es cierto, Vicente, que ellos hubiesen preferido a la India cumpliendo el papel de aliados de ellos para una gran fábrica del mundo donde no pagarle nada a la gente y producir casi gratis. Pero en la India, como, ¿no es cierto?, se dice un viejo refrán criollo en Argentina, le salió el hijo macho. Está diciendo, hubo alguien que se plantó, acá no. Acá no, acá se entiende, la India es otra cosa. La India es otra cosa. Bueno, veremos eso cómo evoluciona, ¿no es cierto? Cómo evoluciona. Ahora, es muy interesante en el análisis, ¿no es cierto?, de Vicente, el tema de que él hace mucho hincapié en el reemplazo generacional. El reemplazo generacional que no se da en China, ¿producto de qué? Él lo marcó muy bien. Producto, se entiende, de la política de aborto, ¿está? Que fue pactada entre el gobierno chino y la oligarquía financiera internacional con el viaje de Kissinger, que fue el gran arquitecto, se entiende, el gran arquitecto de la geopolítica de la oligarquía financiera internacional. Y ahí la oligarquía financiera internacional le introdujo a China su propia puñalada metafísica. Por eso digo que uno puede aliarse con Drácula, pero al final los que se alían con Drácula terminan siendo siempre víctimas de Drácula, ¿no es cierto? Víctimas de Drácula. Y ahí está la cuestión. Claro, en el análisis de Vicente me ha gustado mucho escucharlo porque nos da, se entiende, nos da un análisis interesante en sentido de una perspectiva de esperanza, aunque la palabra esperanza no sería la más correcta, sino de optimismo racional, sería la palabra más correcta, porque una descomposición del poder chino está permitiría, se entiende, en esas circunstancias, lo que nosotros venimos predicando como una cuestión necesaria de forma absoluta, que es la reconstrucción del poder de la humanidad. Y ahí vuelvo, se entiende, con el tema de Occidente, porque si Occidente existe, está el verdadero Occidente, la hispanidad, la unión de esas tres colinas, está la unión de esas tres colinas, está que implicaron Jerusalén, Roma, se entiende, y Atenas, está que se hunde, se entiende, con la invasión de los bárbaros, está y que resurge, se entiende, en una pequeña península, en un pedacito de esa pequeña península, sin que nadie pudiera imaginarlo, comienza la reconstrucción, se entiende, de eso que fue el imperio hispánico después, se entiende, y que va a reconstruir esa cultura y la va a llevar, se entiende, a donde nadie hubiese imaginado que iba a llegar, que es al continente americano. Y por eso sigue existiendo, porque si España no hubiese, se entiende, descubierto América y no hubiese ella misma mezclado su sangre, su cultura y su fe, se entiende, en Hispanoamérica, hoy ese occidente del cual nosotros hablamos, porque no es el occidente imperialista, ese occidente que escribe en los diarios, que escribe en el New York Times o El País o Le Monde, que si no el verdadero occidente no existiría más. Bueno, este imperio gigantesco, yo me quedé pensando, ¿no? Por un lado tenemos China,
¿no es cierto? Y por otro lado, ustedes también hablaban de India, ¿no es cierto? India, digamos que les ha complicado un poco porque ahí ha salido un líder nacionalista que se ha parado de mano, ¿no es cierto? Y ahora creo que ha aparecido otro jugador, que es este Myanmar, donde parece ser que la presidente, que era una mujer muy amiga de Hillary Clinton y de Obama, ha sido derrocada por un grupo militar que parece que no están tan de acuerdo con esta sujeción, donde Myanmar quedó en una línea sometida a una línea norteamericana pro-China. Entonces, por ejemplo, toda la industria del jade y tierras raras, Myanmar lo tiene que vender a China, pero sin ningún tipo de valor agregado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo juegan estos dos factores ahora? India, Myanmar, o sea, ¿China va a una pérdida de poder con estos cambios? Pues, si me permites, absolutamente. Bueno, primero, prácticamente al 100% con lo que ha dicho don Marcelo. De hecho, nosotros incluso posiblemente en cosas que creemos que tenemos lo mismo. Es decir, él llama el hecho, los hechos, pues, hecho fundante en la ciencia política es la libertad constituyente y constitutiva. En realidad nos referimos a lo mismo. Es el poder real soberano que va a constituir desde la realidad moral y de las raíces de la sociedad reales, objetivas, no creadas o inventadas. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, ese análisis es totalmente correcto. Y sobre ese actor, Myanmar, lo que está pasando justo ahora es el ejemplo, es como un bombillo que dicen acá, es como un piloto que se enciende. Fíjate, nada más empezar. El mismo Modi, en estos últimos días, se pone al servicio de ese plan de recibir la industria, pero se pone al servicio con un elemento que dice, bueno, y el terrorismo, cuidado, es decir, tenemos armas para defendernos. Él habla eufemísticamente de un posible terrorismo. Y por otro lado, está diciendo que puede ser nacionalista, pero si quieren podemos ser su plataforma de maquilas, ¿no? Y no tenemos los problemas que tiene China de tener que transparencia interior, que tiene gravísimos problemas. De hecho, tiene dos genocidios en marcha, literalmente, en Xinjiang contra los musulmanes y los Tuan Fong. Hay una gran secta de unos 70 millones desaparecidos. O sea, estamos Falun Gong, algo así, ¿no? Sí, Falun Gong, exacto. 70 millones que ya no se sabe ni dónde están. Estamos hablando de procesos genocidas múltiples. Y además, en lo que es el comercio de órganos más terrorífico del planeta, por cierto, gestionado financieramente desde la TTIP. O sea, estamos hablando de realmente lo peor de lo peor y no pueden. Tienen que transar en este momento de necesidades urgentes de China, de tierras raras. Yo mismo he sido testigo de ciertas cosas que no podría decir exactamente con nombres y apellidos, pero por ejemplo el talantio lo están buscando como locos, el talantio, otras a través de N mil cosas. Realmente China, con el jaque que le estaba haciendo Trump, que incluso empezó a insinuar el año pasado, que bueno, prácticamente dijo que era un casus belli lo que estaba pasando. Por eso China tuvo que emplearse a fondo en comprar material y aún así eran 200.000 millones. Fíjate, tres veces menos de lo que simplemente de mantenimiento que gasta militar los Estados Unidos. Es imposible. Entonces, efectivamente, esos son piezas. Creo que todo este diseño, como es tan artificial, aunque parezca mentir y parezca imposible, no les puede resultar. Incluso en Estados Unidos, y nosotros tenemos el criterio desde nuestra ciencia política, que Estados Unidos, tiene las herramientas, lógicamente es el poder mundial y por eso tienen que tomarlo, sí o sí, y desde allí es donde lanzan todas estas oleadas anticivilizatorias, muy bien explicado por Marcelo, porque son anticivilizatorias. Pretende este establecimiento gigantesco establecer artificialmente una sociedad que no tenga ninguna raigambre y que puedan diseñar y controlar como elementos a una sociedad sin ninguna identidad, ¿no? Para que sin ninguna trascendencia. Por eso mismo nosotros somos tan críticos con determinada escuela en España filosófica que es materialismo, ¿no? Cuando nosotros, la ciencia política tiene que basarse en el pragmatismo, por ejemplo, del español Santayana, que incluye la trascendencia. Tú podrás creer o no en ella, pero a la objetividad, a la materialidad y a la realidad natural se le añade la trascendencia. Es un hecho probado en la historia.
como bien lo demuestra Toynbee, ¿no? Así que estamos ante un elemento, ese elemento que nosotros llamamos el poder constituyente, que creo que Marcelo, seguramente su palabra es la fundante, que sinceramente creo que desde el punto de vista científico-político es lo mismo, y que en Estados Unidos, tal como, eso sí, estamos, es el sistema menos malo como sistema político que se ha construido y con unos elementos que necesariamente no va a tragar por eso. No va a tragar con eso y solo cabrán dos posibilidades desde Estados Unidos. O los llamados patriotas con esos elementos de rebeldía, de poder constituyente que tienen, podrán tirar abajo todo este problema en los mismos Estados Unidos, o si no es así, no le quepa ninguna duda. Texas y otros estados acabarán rompiendo Estados Unidos. Pero en Estados Unidos la sociedad no va a tolerar una dictadura en esas características permanente. Eso seguro, y es una de las principales bazas con los elementos de distorsión que tiene China que hemos comentado. Digamos que, bueno, en Davos daba la impresión de que China daba un discurso absolutamente mundialista. Pero en el claro. mismo Davos aparece este hombre. Marcelo, ¿cómo ves cómo juega Rusia en este papel? ¿Está en contra de la élite mundial? Porque le dio un discurso que paró un poquito a los chinos y paró Europa, ¿no? Mira, acá en Argentina había un ensayista, un gran pensador para mi punto de vista, que era Arturo Jaureche, que decía, mire, cuando usted no sepa qué opinar y tenga que hacer algo, compre el principal diario del país, lo lee y diga todo lo contrario de lo que dice el diario, que seguramente acierta, ¿no? Y yo, siguiendo el criterio, cuando veo que toda la prensa monopólica mundial en manos de la oligarquía financiera internacional lo pone como una bestia negra, como el demonio en la tierra, se entiende, a Putin, independientemente de sus virtudes o sus defectos, independientemente de su carácter democrático o antidemocrático, comienzo a desconfiar que así sea. Y la realidad, bajo mi punto de vista, el aspecto más positivo de Putin, independientemente de la cuestión económica, de la cuestión interna, es que este hombre, nacido del riñón de la KGB, en un momento determinado de la historia, creyendo o no creyendo, decide que hay que reconstruir el poder nacional ruso. Pero no solo decide que hay que reconstruir el poder nacional ruso, sino que se da cuenta que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. Y entonces el hombre decide reconstruir el poder nacional ruso a partir de la reconstrucción de la fe fundante. Y él mismo, de forma simbólica, se hace bautizar en el mismo río donde el primer zar ruso se hizo cristiano, ¿no es cierto? No importa si él cree o no cree por qué lo hizo, lo que importa es el simbolismo que esto representa, porque hoy la realidad que en la Iglesia Ortodoxa Rusa vemos miles de jóvenes dispuestos a emprender el sacerdocio y vemos las iglesias ortodoxas llenas, repletas en Moscú. Y entonces lo que la oligarquía financiera mundial no le perdona a Putin es justamente eso, es decir, el tratar de reconstruir el poder nacional ruso a partir de los cimientos, a partir de la fe fundante y la reconstitución o intento de reconstitución de la familia rusa. Por eso el hincapié que hizo, ¿no es cierto?, Putin sobre la defensa de la familia, se entiende, en el foro de Davos, que es el foro de la antifamilia, se entiende, de la destrucción de la familia. Ahí sabemos que estaban sentados hombres que en sus páginas que lo representa, porque son las páginas de sus fundaciones, habían escrito, es hora con el coronavirus de destruir a la familia tradicional que apesta. Así salió en Open Society, ¿no es cierto?, en sus páginas. Bueno, ese es el aspecto positivo de Putin. Después uno puede discutir miles de cosas. A mí no me interesa mucho eso. A mí lo que me interesa es rescatar este aspecto, es decir, desde este punto de vista, Putin es un hombre que se opone a la oligarquía financiera internacional, es un hombre que intenta la reconstrucción del poder nacional ruso a partir de su fue fundante, y desde ese punto de vista, independientemente de otros aspectos, desde ese punto de vista para nosotros es sumamente positivo. Bueno, es cierto que vos planteás que realmente Putin trabajó justamente eso, ¿no?, la restauración de la familia, y lo planteó claramente.
Bueno, si me permites una cosa, ahora, Patricio, si me permites, sí. Sobre Putin. Putin, por ejemplo, maestro Trevijano, un poco antes de fallecer, era precisamente, y estamos coincidentes, sin duda es el talento político más grande del mundo, pero precisamente porque supo ver que la nación tenía que estar por encima del Estado y recuperar su fuerza fundacional y su tradición, ¿no? Que es sobre la que puede asentarse. En ese aspecto es un gran talento. Otra cosa es que él, vamos a ver, Putin, y lo sabemos incluso en mi misma consultora, tuvimos una mala experiencia que hasta perdió vida alguno de nosotros, alguno de nuestros consultores ahí en Rusia. Putin es una persona peligrosísima y es una persona que dudo mucho que sea, no tenga nada que ver ni con Orbán ni con los polacos. Pero fuera de quien sea Putin, que seguramente será pues un monstruo frío, pero es una persona que ha sabido leer su época y ha sabido, y está en una situación de que realmente Rusia está bajo ataque y entonces ha sabido poner la política que necesita en ese momento, que es dejar al lado, poner la nación por encima del Estado y cortar los elementos que estaban alienando a ese Estado y destruyendo a su nación, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como dice Marcelo, por supuesto que hay que imitarlo con cuidado. España, por ejemplo, ha financiado, porque éramos el eslabón más débil, para fastidiar a la Unión Europea, que le está atacando constantemente económicamente, pues bueno, el tema de independentismo y tal. Es lógico, Rusia está en este momento en modo supervivencia y eso sí, con una gran inteligencia, y no quepa de menor duda que seguirá siendo un actor importante, algo que le trae demasiado en cabeza, pues sobre todo, desde luego, desde China hasta el gran establecimiento, que por cierto, hablando de Davos, ahí mismo, pues bueno, cuando habló Xi Jinping me recordó pues lo que decía Tito Livio de César Augusto, ¿no? Cuando decía, bueno, aquel que hables en el Senado, el que veas hablar primero y aquí queriéndose hacerse notar, es el que no tiene el más mínimo poder, ¿no? Y precisamente los que no fueron, no, ni se molestaron a ir, son los que tienen, los que acaban de tomar el poder. Es decir, el testaferro Joe y la testaferra, ¿no? No necesitaron ni hacer presencia por online, ¿no? Entonces sí que tenía que ir Putin, porque tenía que ir a demostrar que está ahí y que piensa plantar cara, ¿no? Mientras que Xi Jinping fue a escribir la carta a los Reyes Magos, ¿no? A decir, no, que... Pero una pregunta, ¿vos crees que estos hombres, los que han creado el foro de Davos, no tienen un poder suficiente, o tienen poder suficiente y han determinado que China sea su mascarón de proa? Sí, el problema es que China, lógicamente el PCC, tiene unos problemas enormes y tiene que mantener su régimen. Entonces está en esa disyuntiva de querer seguir siendo el mascarón de proa y la gran plataforma de esta buena gente, pero claro, tiene un grave problema, que es ahí donde acabará siendo su gran debilidad y acabarán derrumbándose, que es que al contrario que la India, que es el desafío que hizo inteligentísimamente Modi estos días pasados, China no puede abrirse, no puede ser transparente, porque el horror que hay dentro es terrorífico, por no decir de las 23 millones de usuarios de celulares, de móviles que todavía los están buscando, ¿no? Pero fuera de eso, todo lo que hemos descrito, China tiene un grave problema doble. El doble, que es tratar de seguir siendo la plataforma de confianza de todo este gran programa, sin que a su vez dejar de perder, como totalitarismo comunista y destructor totalmente de su propia cultura, no lo olvidemos, trata de hasta dirigir hasta las religiones internas, algo tremendo, pues no puede hacerlo, está en esa problemática. Y es ahí donde mete baza, haciendo jaque mate, Modi, diciendo que tranquilos, nosotros somos transparentes, aquí no hay ningún genocidio, podemos entrar, además no vamos a tragar con nada del tema ideológico y encima vamos a ser más baratos y ponen aquí las industrias. Es todo una situación complicada. Marcelo, yo que te puse dos fotos. Una está Trump con el premier hindú y Trump con Putin. En esta situación de dominio, de lucha por el poder mundial, donde bueno, uno ve que el premier hindú y el premier ruso parecen ser patriotas, pero sí cayó la pata norteamericana. ¿Todavía hay lugar para el patriotismo
antes de o se van a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de dominio mundial? Bueno, siempre hay lugar, Patricio. Aparte, no está muerto quien pelea, ¿no es cierto? Y Rusia no es una empanada que se la puedan comer con un solo bocado. Sería un error gravísimo. Siempre han intentado comerse a Rusia de un solo bocado como si fuese una empanada pequeña. Y cada vez que lo han intentado, han fracasado. Entonces, no está muerto quien pelea y Rusia es Rusia. No es cualquier cosa en el tablero mundial, ¿no? Pero tampoco somos cualquier cosa nosotros, está, los hispanoamericanos. No es así. Bien. Nuestra principal fortaleza es la fortaleza espiritual. Y esa nuestra principal fortaleza es la principal debilidad de ellos. Porque ellos solo cuentan por otros. Ellos solo cuentan cosas materiales, está. Y entonces su mentalidad los lleva a despreciar el verdadero poder que surge, se entiende, del espíritu de los hombres. Cuando se hacían las guerras, se hablaba, se entiende, de la moral de combate, porque no ganan los ejércitos mejor armados, ganan los ejércitos mejor armados que tienen moral de combate, es decir, que tienen alma. No solo que tienen armas, sino que tienen alma. Y nosotros tenemos alma, no tenemos armas, pero es decir, poder económico, poder político, tenemos alma todavía, ¿está? Y eso en la historia de la humanidad ha pesado muchísimo, ¿está? Ha pesado mucho. Entonces, por lo tanto, yo soy desde ese punto de vista siempre optimista, ¿está? Me ha encantado el análisis de Vicente, porque hay un análisis que yo no tenía en cuenta, es decir, el tema de India jugando con China y de India como nuevo receptor y la posibilidad de que China caiga por sus propias contradicciones internas, lo cual nos va a hacer abrir, se entiende, nos abre una posibilidad más. El tema es estar preparado para cuando ese escenario se produzca. Ese es todo el tema nuestro. Es decir, que vaya a llover sopa y no tengamos tenedores, es decir, que tengamos cucharas en vez de tenedores, que no nos agarre la lluvia de sopa con los tenedores. Sino si me permites, Marcelo, una cosita, Marcelo, que es que precisamente con todas las tonterías que hemos leído de los lemas de Davos, ¿verdad? No lo vamos a citar. Una de ellas, ellos comprueban, porque el problema es que no tienen razón y no funciona. Su artificio no va a funcionar. Ellos creen que sí, pero no va a funcionar. Entonces se dan cuenta que la única forma de destruir esa esencia va a ser con desplazamientos masivos. Ellos hablan de desplazar 1.000 millones para decir de una oleada arrasar con lo que queda de Europa. Y seguramente están pensando la única forma de destruir la hispanidad sea, pues tarde o temprano, lo vamos a ver, habrá una propuesta real, cuidado, de desplazar 20, 30, 50, 60 millones de Extremo Oriente, pues imagínate a dónde se pueden desplazar, de la parte de América. Está muy claro en qué parte, no hay otra. Es decir, Marcelo, pensando... yo quiero decir algo con respecto a lo que vos dijiste, ¿no? Los planes que hemos visto en la Argentina en los últimos años son estos: quebrarla, viste que había un plan para hacer la Argentina del medio y partir el país en 3 o 4 partes. Y también vimos el tema de acá, del aborto, impulsado también por la embajada británica, que lo vemos acá, el embajador inglés Mark Kent, con Victoria Donda, que dirige el INADI, ¿no? Pero estamos viendo en las últimas semanas, en una situación donde la Argentina aparece esta situación, la de Empel, ¿no es cierto? Donde parece que quiera solamente la fuerza de la fe. Acá se aprobó el infanticidio, que es una ley contra los más vulnerables, y vemos cómo en numerosas provincias, muchísimas clínicas médicas y jueces y distintas instituciones ya han dicho: nosotros no vamos a cometer el aborto, no vamos a realizar abortos. Y uno ve cómo saltaron todas las ONG y grupos que sabemos que en el fondo detrás de ellos o está la plata de Soros o alguien así, están enloquecidos tratando de hacerle juicios políticos a la jueza, tratar de enjuiciar médicos y más. Pero vemos una reacción que a mí gratamente me sorprende y me vuelve a dar un hálito de esperanza en la Argentina. ¿Podrá ser que Argentina vuelva a ser un puntapié buscando esa unidad hispánica que tantas veces la hemos hablado? Bueno, mira, los pueblos son como las personas, ¿no? Como los individuos. Es decir, ¿qué es lo que salva a una persona de morir? Que es que se ponga una vacuna. ¿Son los antibióticos? No. Lo que ha salvado al hombre en el transcurso de la historia es la capacidad que el hombre tiene de ser sus anticuerpos, ¿está? Eso es lo que ha salvado al hombre, ¿está? Es decir,
autodefenderse, el cuerpo se autodefiende, ¿tá? Crea sus anticuerpos. Y lo que vos estás notando ahora es que este cuerpo enfermo, que es la Argentina, está reaccionando, está creando sus propios anticuerpos para defenderse, se entiende, de esta enfermedad. ¿Está? Es decir, de este ataque exterior, ¿está? Porque siempre un virus ataca, se entiende, al cuerpo desde afuera. Y el anticuerpo se defiende, el cuerpo se defiende de este ataque. Este ataque tiene desde afuera, este ataque del establishment mundial sobre Hispanoamérica en general y sobre Argentina en particular, porque empieza en Argentina, pero se tiene a expandir en Hispanoamérica, tiene dos ingredientes fundamentales. Por eso hacen hincapié, tiene muchos ingredientes, pero ellos se centran por etapas. Dos ingredientes, el aborto serial, ¿está? Y el fundamentalismo indigenista, que yo prefiero llamar el supremacismo indigenista. Estos dos elementos explican lo que está pasando, toda la realidad. Pues si no, uno mira el tablero y no entiende por qué se mueven las piezas. Cree que se mueve un peón porque sí. No, no, hay que entender que ese peón se mueve porque dentro de cinco jugadas implica otra cosa. Entonces, primera cosa, el aborto. ¿Por qué el aborto serial? ¿Y por qué primero en Argentina? Bueno, el aborto serial es porque dentro del esquema que ellos piensan en el mundo, como ellos se imaginan el mundo, necesitan una América del Sur absolutamente despoblada. Y entonces está ya comprobado que el aborto conduce siempre a una catástrofe demográfica. Como esto está comprobado, ellos dicen, bueno, muy sencillo, si está comprobado que el aborto conduce a una catástrofe demográfica, entonces implantemos el aborto como política, habrá una catástrofe demográfica en toda la América del Sur, que es el corazón de la hispanidad en materias primas, está, y en, provocaremos un gran espacio vacío, el gran espacio vacío que podrá ser repoblado por 400, 1.000 o 1.500 millones, se entiende, de asiáticos, de forma distinta, y le cambiamos la esencia y la hispanidad, o lo dejamos despoblado totalmente para, se entiende, reservorio de materias primas para cuando nosotros se nos ocurra. Entonces, la primera política es el aborto. ¿Por qué en Argentina? Bueno, es muy sencillo. Porque los distintos pueblos que componen la hispanidad tienen su historia, tienen cada uno su impronta, ¿sí? Como los pequeños pueblos de cada comarca tienen su impronta. La impronta, se entiende, de Buenos Aires, la da, se entiende, el haber sido prácticamente, se entiende, el único pueblo en enfrentar a cara descubierta al imperialismo británico. 1806, 1807, se le inflige una derrota espantosa. Nosotros a veces no somos conscientes de lo que significó, porque la flota británica en la segunda invasión era de 10.000 hombres, 8.000 combatientes, 2.000 de apoyo logístico. Para una ciudad de apenas 40.000 habitantes, donde mínimo una familia tenía 4 o 5 hijos, en condiciones de combatir había en la ciudad apenas 6.000 tipos que no sabían, se entiende, que no eran soldados profesionales. Y ese pueblo venció, se entiende, a un ejército gigantesco. Y eso hizo que los ojos de toda Hispanoamérica, desde México, pasando por Lima, Bogotá, Cartagena, ¿se entiende?, se dirigiesen a Buenos Aires. Es decir, yo lo he documentado en mis libros, en la historia oculta, cómo se dieron 3 días festivos en México, lo determinó el virrey, 4 días festivos en Lima, misas, obras de teatro, porque era una hazaña. A partir de ese momento, Buenos Aires, el Río de la Plata, se convierte en un referente. Entonces, caída la Argentina en el aborto, ellos piensan que va a ser como el dominó. Me empiezan a caer después Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela. Fue el último intento. Buenos Aires fue el último intento que comenzó en Cartagena de Indias en 1741 y concluye en Buenos Aires, y ahí se acabó. Ahí ya la posibilidad física del romper, vieron que ya era imposible por parte de ellos, ¿no? Físicamente. Claro. Y entonces la segunda estrategia, ¿cuál es? La segunda estrategia es provocar, ¿no es cierto?, una gigantesca ola de lo que yo denomino, es decir, una hiperfragmentación territorial, es decir, vaciamiento demográfico e hiperfragmentación territorial. ¿Cómo lograr esta hiperfragmentación territorial? Y esto es lo que explica todas las movilizaciones que estamos viendo en toda Hispanoamérica, ¿tá? Que tienen sus distintas razones aparentes, mente táctica en cosas distintas, pero que en el fondo la mueve la misma cosa, es decir, movilizaciones tendientes a reformar constituciones, que quizás sean o deban ser reformadas, pero ¿en qué objetivo? En el objetivo de poner en esas constituciones que Chile, que el Perú, son estados plurinacionales. Son estados plurinacionales. ¿Por qué esa obsesión en poner que son estados plurinacionales? Muy sencillo, porque ese es, ¿se entiende?,
el lugar por donde se va, por donde se entra el fundamentalismo indigenista. Y entonces vamos a ponerlo con un ejemplo para que se entienda bien clarito, está bien clarito. Entonces se hace la constitución, se dice que es plurinacional, a la gente se dice que no pasa nada, porque está bien, es una formalidad, no hay ningún problema. Después comienza, se entiende, en Puno, a enseñarse, se entiende, aymara, así, bueno, no pasa nada, es en la escuela primaria, van a ser bilingües. Después se hace la escuela primaria solo en aymara, después la escuela secundaria solo en aymara, bueno, no pasa nada, porque la universidad es en español. Después empieza escuela primaria, escuela secundaria, universidad, después la administración pública, y después de 40 años nadie hay más en Puno que hable español, que hable castellano. Y entonces los de Puno dicen, bueno, pero ¿qué tenemos que ver con aquellos que en Cusco hablan quechua? Porque en Cusco va a pasar igual, van a implementar el quechua. En el Puno van a implementar el aymara. Lima se va a quedar hablando castellano. Y el resultado de lo cual se va a fragmentar el Perú en tres pedazos. Lo mismo le va a pasar a Chile y lo mismo le va a pasar a la Argentina. Es decir, esto tiene, se entiende, la idea de la hiperfragmentación territorial. Y ellos siempre tienen como laboratorio, van experimentando en laboratorio. Y el laboratorio, ¿esto cuál fue? España. Yo me acuerdo perfectamente cuando fui a estudiar a la Escuela Diplomática de Madrid con mi amigo catalán, Jordi. Estábamos paseando por la rama de Cataluña. Esto era en la década del 80, fíjate si estoy viejo. Y le digo, ¿y cómo termina todo esto, Jordi? Porque esto termina en que cuando yo tengo un hijo y vos tengas un hijo, y quieran hablar entre ellos, van a tener que hablar inglés, porque tu hijo no va a entender el castellano y mi hijo no va a aprender catalán, porque nadie es tan tonto en el mundo para aprender como segunda lengua catalán cuando la más imprescindible es el inglés. Entonces, termina con que ahora vos y yo podemos hablar y nuestros hijos no van a poder comunicarse, ¿está? Y él me dice, pues hombre, tienes razón, porque esto va a terminar en la independencia, ¿está? Claro, España fue el experimento, se entiende, todavía no terminado, porque no se ha producido la fragmentación territorial, del intento de realizar la hiperfragmentación territorial, de continuar y de profundizar la balcanización ya existente. Entonces, sobre nosotros pesan dos cosas, abortismo serial y política, se entiende, de fundamentalismo indigenista, que es mejor llamarlo supremacismo indigenista, porque lo que hace es negar nuestra constitución, que es la constitución de ser un pueblo mestizo, es decir, de sangre, de cultura y de lengua. Para entonces, si todo se entiende, lo que vino de España es absolutamente terrorífico, y de ahí la leyenda negra, está en la insistencia en la leyenda negra, entonces hay que expulsar todo lo que vino, expulsar la cultura, volver a la fragmenta, volver a los núcleos, al núcleo fragmentario preexistente, y por lo tanto se consigue la hiperfragmentación territorial. Lo que estamos viendo en Argentina es una reacción por ahora tibia del cuerpo que crea sus anticuerpos para reaccionar contra esto. ¿Serán estos anticuerpos suficientes? ¿Tenderán estos anticuerpos a ser cada vez más importantes y entonces estaremos en presencia de una ahora ofensiva nuestra contra la ofensiva de ellos? Bueno, eso pongamos un signo de interrogación. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no puedo afirmarlo de forma científica, pero creo que sí, estamos, entiende, en presencia de un cuerpo que está reaccionando, que está creando sus anticuerpos contra esta terrible enfermedad, que en realidad es una enfermedad provocada por la ideología, por este virus ideológico que provoca una vulnerabilidad ideológica. Este virus ideológico que es el progresismo, que tiene fundamentalismo indigenista, garantismo, abortismo, que provoca en el cuerpo como el SIDA, te deja sin defensa, ¿está? Te deja sin defensa, entonces cualquier cosa te mata. Bueno, estamos reaccionando ante eso. Marcelo, justamente puse esta imagen de los indios realistas, que eran aquellos indios que en su momento lucharon justamente por la unidad con España, ¿no es cierto? Y me quedé pensando otra cosa. Me alegra un poco lo que dice Vicente, de que en el fondo China tiene sus debilidades, le ha salido un gigante asiático al lado, porque en su momento me acuerdo que Che Guevara creo que llegó a hablar con Mao Zedong para pedirle ayuda para una revolución acá en Hispanoamérica. Dijo, ah, sí, nosotros tenemos planes para ese continente, para el año 2035. Con lo cual, Che Guevara dijo, no, falta mucho, me voy. Pero bueno, evidentemente, si nosotros volvemos y corregimos nuestros caminos,
tal vez podamos plantearle a ese mundo asiático más inteligente como el que muestra India, aquello que hicimos hace 300 años, que era esto. Teníamos una economía complementaria entre unos y otros y nos fue bastante bien con esa moneda y con esa, donde India, China y Exacto. Japón se complementaban con nosotros, ¿no es cierto? Entonces la cuestión es si logramos volver a eso o si nos quedamos con estos personajes ridículos que tenemos en la política argentina, ¿no es cierto?, como le he mostrado a este personaje, o en la política española, donde también tenés personajes muy menores, como lo podemos ver en el caso de Pedro Sánchez hoy de España, ahí, que lleva su dibujo de la Agenda 2030. Mi única preocupación es que hoy no tenemos Roma para sostener a Occidente, ¿no? Eso lo veo con preocupación. Me parece que ese es tema de otra charla, pero tenemos un problemita donde vemos cómo, digamos, Roma prefiere entenderse con China y no apoyar a los católicos chinos, ¿cierto? Algo que es curioso, la región cristiana por excelencia de China es Wuhan. Y en Wuhan sí. Nació el cisma de la Iglesia Patriótica China, y en Wuhan ha aparecido este bicho que donde buscaron instalarlo sí o sí fue en Italia, con la connivencia del gobierno italiano y bueno, incluso con la Santa Sede, donde tenés al cardenal Sánchez Orondo diciendo que el régimen chino se parece a la doctrina social de la Iglesia, lo cual es un reverendo disparate, ¿no es cierto? Qué horror. Para cerrar, un minuto cada uno. ¿Cómo podemos enfrentar ahora, a partir del 2021, los argentinos y los españoles esta situación? Ah, bueno, pues lo dejo primero, don Vicente. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, suscribiendo todo lo dicho, solo hay un camino, hacer lo contrario que hicimos en la época en la que estuvo Marcelo, precisamente es cuando Kissinger derrota a Trevijano. Cuando Trevijano quería hacer en esa transición un periodo constituyente, fundante, para que no dependiese de los programas exteriores, pero finalmente Kissinger ganó la batalla, ¿no? Entonces, porque la gente se fió. Solo cabe un camino, que es el de la rebelión a muchos niveles, cultural, en algún momento incluso podría ser que hasta civil, para detener todo este tipo de problemas. No olvidemos que el aborto, por ejemplo, lo han estado empezando a aprobar de una forma absolutamente incluso espuria desde el punto de vista de principios democráticos. Es decir, no se atreven a afrontarlo en un referéndum directo o teniendo que buscar las mayorías cualificadas para tocar nada más ni nada menos que un derecho fundamental como la vida. Tendrían que haber mayorías cualificadas de 2/3 o cosas. No lo han hecho. Tienen que hacer por la puerta de atrás, sobornando, etcétera. El único camino es, como hemos comentado en otras veces desde las semanas de la hispanidad, ¿verdad?, que en nuestra ciencia política coincidía perfectamente, esa trascendencia de la hispanidad, el recuperar eso, y bueno, fusionarnos en nuestro caso, en nuestra visión de futuro, desde luego tiene que ver una alianza, una hispanidad fuerte con Estados Unidos, con su sistema, para liderar Occidente y imponer ese orden real y material y natural en todo el planeta, ¿no? Y esa sería un poco, y en este momento, desde luego, evitar. Al final, la realidad se abre paso, como diría Toynbee, y entonces, al final de la película, no tienen más remedio para destruir realmente la raíz. Pues a lo mejor con esa excusa indigenista tendrían que trasladar enormes masas de población. Y ahí se puede haber un enfrentamiento y una resistencia, ¿no? Ya sea en Sudamérica, desde China, y ya sea en Europa, desde África y Asia, ¿no? Entonces, ahí tenemos la batalla. La batalla tiene que ser la social y la civil, no hay otra. Marcelo, además, en tu conclusión, me gustaría ver si podés responder lo que acá te pregunta Francisco Peirone, que es de la provincia de Córdoba, de la Nueva Andalucía, como le gusta decir él, en nuestro país, donde nació el militar más condecorado del ejército español, que fue Gutiérrez de la Concha. Dice, el partido de Principios y Valores, ¿tiene sus propuestas tratar el tema de la base china en la provincia de Neuquén? Bueno, porque no, dice no, el partido no, sí. No lo sabemos porque el partido no está constituido ni siquiera a nivel provincial de ninguna provincia. Cuando se constituya,
ahí se podrá saber si lo tendrá o no. Así que no, por el momento eso no se sabe eso. No existe como partido, es real todavía, concreto. Ahora, con respecto a la pregunta más de fondo, yo creo que el camino nuestro pasa por realizar lo que yo denomino una insubordinación fundante. Una insubordinación fundante que reconstruya el poder, ¿no es cierto?, el poder de nuestra gran nación hispanoamericana, de la gran hispanidad, una insubordinación fundante comienza siempre por una insubordinación ideológica cultural, por el rechazo a la ideología de dominación o las ideologías de dominación y por la cultura, las propuestas culturales de dominación hechas, se entiende, por los poderosos del mundo, por los dueños del mundo. Entonces, a partir de una gran insubordinación ideológica y cultural es lo que puede dar paso, se entiende, después a una gran insubordinación fundante. Por lo tanto, en la etapa en la cual nosotros nos encontramos, la cuestión fundamental es la gran batalla cultural para rechazar esas ideologías de subordinación, como son, se entiende, y de anticultura, como son el aborto, como son, se entiende, el fundamentalismo indigenista, como es el garantismo, se entiende, y demás cosas que podríamos hablar un programa completo sobre ello. Entonces, creo que la tarea fundamental ahora es la tarea de la gran batalla cultural que precede, se entiende, a la gran batalla política. Marcelo, yo te agradezco muchísimo y recomiendo a todos el libro de Insubordinación Fundante. Justamente estaba mirando para el costado donde tengo el ejemplar, los quería mostrar en pantalla, no llegué, que me dedicaste a mí, y que creo que plantea en un libro muy sintético, que además es ameno y fácil de leer, realmente los principios que deberíamos dar los argentinos, pero además creo que es un libro que es apto para cualquier hispanohablante. Es decir, un mexicano, un tejano, un español, lo pueden leer y les cuadra igualmente. Pero de alguna manera, cuando hablas de la insubordinación fundante en base a las verdaderas civilizaciones, yo creo que le sirve incluso a personas que no hablan nuestra lengua. ¿Ha sido traducido tu libro? Sí, fue traducido al italiano, publicado, se entiende, en Firenze, y fue traducido al portugués y publicado en Río de Janeiro. Marcelo, yo te agradezco muchísimo. La próxima vez vamos a hablar expresamente de tu libro, y que ya lo hemos charlado una vez, pero creo que sería interesante que lo plantees como un elemento de guía para distintos lineamientos políticos. Patricio, les quedo muy agradecido. Una cosa, simplemente poner a disposición en PDF de las dos obras cumbres de ciencia política. Estamos hablando de Teoría pura de la República y Teoría pura de la Democracia, de García Trevijano. Yo te las pongo a disposición para que cualquiera que pueda, con cualquier pequeña donación que haga al canal, pues puedas tú enviarle por correo esas dos obras en PDF, ¿no? Con todo gusto. Entonces, bueno, aquellos que quieran los libros de García Trevijano, acá conseguí la imagen del libro de Marcelo Gullio, La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, con prólogo de Helio Jaguaribe, que es un famoso politólogo brasileño. Y los libros de García Trevijano, me dijiste, ¿no, Vicente? Sí, las dos obras maestras sobre la ciencia política, que explica más o menos, no creo que se vaya mucho de eso, ¿no? Esa necesidad de esa libertad constituyente de las naciones para no tener encima la partidocracia ni las ideologías, ¿no? Muy bien, los podemos subir a nuestro portal comunidadhispanista.com, así que apenas me los envíes, sí. Lo tenemos subiendo. ¿Esto es por Amazon? ¿Este libro de Marcelo está en Amazon? Si puedo interrumpir. ¿Está en Amazon tu libro, Marcelo? Sí, está en Amazon. A ver si llega hacia Cartagena de Indias, si hay posibilidad. Pero yo voy a tener, yo quiero tener el honor y la alegría de mandarte un ejemplar físico firmado por mí a tu casa. Así que después espero por correo tu dirección y yo voy a mandarte un ejemplar físico. Quiero tener esa alegría. Será un gran honor, un gran honor. Muchas gracias. Muy bien, y nos despedimos acá con Melina, que nos manda una imagen. Por un lado el Santísimo Sacramento y la bandera de Argentina, España y Perú. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco la participación, el interés en haber escuchado a dos pensadores que somos todos, los tres somos compatriotas,
Marcelo y yo tenemos el mismo pasaporte, pasaporte argentino. Vicente el pasaporte español, pero en el fondo nos une la misma civilización, la misma lengua, y no solo la fe fundante que habla Marcelo, es también la fe religiosa, ¿cierto? Entonces nos une la misma cruz y por lo tanto, si de acá hasta México, si de acá hasta California, Nevada y Texas, y desde Filipinas hasta Guinea Ecuatorial y España tenemos la misma lengua y la misma religión, creo que debemos pensar seriamente en ver de qué manera podemos reconstruir una comunidad hispánica de naciones con objetivos comunes. Yo creo que si entre todos pensáramos en tener una aerolínea común, una marina mercante común, una agencia espacial común, una producción de cine común, realmente seríamos muchísimo más poderosos y tal vez algún día volveríamos a tener aquella moneda común. Muchísimas gracias a todos por participar, aquellos que han colaborado con nosotros económicamente con nuestro canal, les agradecemos mucho, y aquellos que lo quieran hacer, lo pueden hacer también en comunidadhispanista.com. Marcelo Gullo, Vicente Ferrer, muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Hasta pronto. Gracias a vos.